Listo. ¿Sí? Buenas tardes, ¿ya? Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí presentar en este día al maestro Alejandro Castellanos con la colección, con la ponencia La colección Toledo de fotografía, y la maestra Emma Cecilia García Krinsky como la comentadora. Les presento al doctor Castellanos y a la maestra Emma, que participará después de la ponencia del maestro Castellanos. Por el momento, pues me permito leer la semblanza curricular. El maestro Alejandro Castellanos estudió en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña y recibió el Premio de Investigación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1993 y en 2017. Ha publicado ensayos en México, Brasil, Canadá, España y Estados Unidos. Ha sido conferencista, panelista y revisor de portafolios en foros realizados en México, América Latina, Estados Unidos y Europa. Asimismo, ha participado como jurado de premios nacionales e internacionales. Ha coordinado diversas exposiciones, así como encuentros sobre fotografía e investigación artística. Investigador y subdirector del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, el CENIDIAP IMBA, entre 1989 y 2001, y director del Centro de la Imagen de 2002 a 2003. En 2015 y 2016 publicó en dos volúmenes Imaginario, colección y archivo de Fundación Televisa. Actualmente es investigador del CENIDIAP. Entre sus trabajos realizados publicó los ensayos Ojo de Luz, la fotografía en Oaxaca, en el libro Historia del Arte de Oaxaca en 1998. Así como Oaxaca en el imaginario fotográfico en acervos, Boletín de los Archivos y Bibliotecas de Oaxaca en el año 2000. Fue curador de la exposición El Espacio de lo Diverso, Fotógrafos Contemporáneos en Oaxaca, en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo y el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca en 2001. Asimismo, fue tutor del Seminario de Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen y el Centro de las Artes de San Agustín 2010 a 2013 y coordinó el programa Colección en Vivo del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y el Centro de las Artes de San Agustín 2016-2018, dedicado a la formación en curaduría, así como al análisis y difusión de la colección Toledo de fotografía. A partir del mismo se realizaron, entre otras, las exposiciones Colección Toledo, 40 autores y dos agrupaciones, y Universo en el Sur, fotografías de la colección Toledo, en el Centro de las Artes de San Agustín y en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo en 2016. Recientemente coordinó el proyecto de investigación documental Guía del Archivo del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. El maestro Castellanos, con la ponencia titulada La colección Toledo de fotografía, los dejo con el maestro y es un placer con tanta trayectoria y experiencia en este campo. Adelante, maestro. Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias tanto a ti como a Patricia Macé, la invitación para este seminario que, la verdad es que está, creo que, dando una referencia muy útil, panorámica, ¿no?, de todo lo que implica la investigación sobre fotografía en México ya desde hace 3 años, ¿no?, cuando empezó. Y, también agradecer, obviamente, al Instituto de Antropología e Historia y al Instituto de Investigaciones Estéticas, ¿no?, por la hospitalidad para que podamos estar aquí. Es una lástima, como seguramente todo el mundo
lo piensa, ¿no? De no estar allá en en la sede del instituto como las ocasiones anteriores, pero bueno, así estamos ahora. En fin, yo creo que se pierde algo que es creo que muy importante, que es el contacto, ¿no? El contacto con todos los compañeros que trabajan en este campo y que, pues, al final, afortunadamente, ahora cada vez son más, ¿no? Ya es una realidad que hay mucho interés por estos temas que trabajamos. Y bueno, lo que yo quiero presentarles es una visión panorámica, sí, de la colección Toledo de fotografía, que ya vengo trabajando desde hace un buen tiempo, ¿no? Son ya 5 años, ¿no? Más o menos en los que hemos estado yendo y viniendo de Oaxaca. Pero bueno, cuando me pidieron la semblanza me interesó comentar que hay un trabajo previo de muchos años, una serie de relaciones también con todo este proyecto que se viene realizando en Oaxaca, que ha sido, pues es muy importante, ¿no? Muy, muy valioso para México, para América Latina, ¿no? Por todas las implicaciones que tiene. Yo espero que en esta plática podamos mostrar algunas de ellas, sobre todo pensando en que es un proyecto que ya tiene pues prácticamente medio siglo, ¿no? O sea, desde que se inició la colección propiamente de Toledo de fotografía. Lo vamos a ir viendo esto a lo largo de la plática. Yo les voy a compartir en la pantalla una presentación que preparé precisamente. Sobre este tema y voy a ir hablando sobre lo que van ustedes a estar viendo. Pero quisiera empezar con esta imagen. Hay un libro muy interesante, muy valioso, desgraciadamente muy difícil de conseguir en este momento ya. Es un libro que escribió Angélica Vieira hace varios años ya, que se titula Se busca un alma, retrato biográfico de Francisco Toledo. Es un acercamiento muy, muy importante porque en este diálogo que ella mantuvo por un buen tiempo con Maestro Toledo, hay varias claves que se pueden ir identificando a lo largo de la lectura y una de ellas es precisamente el valor, el aprecio, el amor de Francisco Toledo por los libros. Y este es un libro muy importante para él. De hecho, cuando él le refiere a Angélica Vieira, es el valor de este libro para él residía en que las imágenes, finalmente, que son estos grafitis que se muestran, son creadas de manera anónima y circunstancial y aleatoria, y hay muchas manos detrás de de estas imágenes. Él pensaba que así era de alguna forma su trabajo, ¿no? Que respondía a pues una visión propia, sí, pero también que se insertaba en un cúmulo, digamos, de experiencias que son las que a la larga creo que fueron formando sus imágenes, su visión de las cosas. Y en ese sentido, pues yo presente traigo esta idea aquí, porque una investigación como esta que les voy presentando, obviamente no es el producto de una sola persona, hay muchísimas cosas detrás de esto, muchísimas personas, y voy a mencionar varios de ellos porque me parece muy importante identificar que esta iniciativa del maestro Toledo por generar una colección o por generar lo que él generó a través de las colecciones, no solo de fotografía, sino de gráfica y todos los espacios que fundó, tienen que ver con una acción colectiva desde el principio. Y esto, en el caso de la colección de fotografías, sin duda, pues lo contiene. Así que bueno, finalmente, todo este trabajo que hemos venido haciendo, pues es producto precisamente de un trabajo colectivo, ¿no? Obviamente los amigos del IAGO y del Centro Fotográfico Álvarez Bravo, ¿no? Su presidenta Sara Elitzgar, Trine, Laureana Toledo, Elisa Ramírez, a quien no conozco, pero he seguido muy de cerca su trabajo de investigación documental.
sobre el maestro Toledo, que está en el CENIDIAP, precisamente una buena fuente de información sobre esto. Y todos los directores del Centro Fotográfico Álvarez Bravo, a través de los años que he tenido también como la fortuna de pues, trabajar con ellos, ¿no? Desde Cecilia Salcedo, Domingo Valdivieso, Guillermo Frique, Daniel Brena, Adriana Chávez y ahora Fausto Nahum. Los conservadores de estas colecciones, ¿no? Actualmente, Gerardo Martínez, que tiene ya muchos años a cargo de ellas, Iris Ruiz, antes Javier Juárez, Citlali Zavala, y un grupo con el que estuvimos trabajando 2 años, en 2016-2018, que hicimos varias investigaciones, algunas de ellas se las voy a comentar aquí. O sea, este grupo se formó precisamente a partir del programa Colección en Vivo, y en el grupo estaba Alba Vázquez, Ann Salter, Ed McCaughan, Briana Cano, Aide Morales Flores, Marisela López Ayora, Salvador Sigüenza, Alfredo Moreno, Marta Sorensen. Todos ellos han colaborado conmigo para investigar este proyecto, y entonces por eso quería dejar esta referencia al principio, porque lo que vamos a ver a la larga es cómo se forma una colección que en sí tiene este carácter colectivo, digamos, si bien una iniciativa muy precisa y muy valiosa del propio maestro Toledo, que es quien genera este interés por la fotografía, esta atracción por la fotografía, a partir, como Rosa Casanova lo escribió en un texto sobre él y la fotografía, de su deslumbramiento como adolescente, de las imágenes de las fotografías de don Manuel Álvarez Bravo. Muy seguramente este fue el libro que en la adolescencia de Francisco Toledo le hizo mirar la fotografía de una manera distinta, seguramente a como lo había pensado antes. Este es el catálogo que editó la Sociedad de Arte Moderno para una exposición de don Manuel en el año 45. Y es muy probable que este sea el que vio Francisco Toledo en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca cuando él llegó allá siendo adolescente, y que siempre refería después como un momento luminoso, ¿no?, para su concepción de la imagen, por encontrar estas fotografías en este catálogo. Particularmente la del obrero en huelga asesinado es una imagen de la que después tuvo pues todo un diálogo con don Manuel sobre ella, que tiene que ver con la identidad del personaje, ¿no? Que nunca se sabe exactamente quién es, pero que le quedó siempre la idea, ¿no?, de que era muy importante saber los nombres de las personas que aparecen en las fotografías. Esta relación con don Manuel es clave también para entender la visión de coleccionismo que ambos compartían. Don Manuel no solo fue un coleccionista de fotografía, sino también de gráfica. Y yo creo que en ese aspecto la coincidencia de ambos se refleja muy bien en este documento, que es precisamente una entrevista que le hace Francisco Toledo a don Manuel, hablando sobre una técnica que es el cliché ver, que quería trabajar el maestro Toledo, y por eso habla sobre ello con don Manuel, y se publica esta entrevista en un número de El Alcaraván, que El Alcaraván en su momento fue la revista del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que duró algunos años y fue un órgano de información muy valioso para identificar los inicios de algo que floreció a partir de la creación del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que es todo lo que hoy conocemos como los centros de arte que fundó el maestro Toledo y las otras instituciones que a partir de estas iniciativas también se han creado en Oaxaca. Estas imágenes, que no tenemos el dato a ciencia cierta de quién tomó las fotografías de ellos dos trabajando, yo puedo suponer que fue Graciela Iturbide, no estoy seguro, porque la imagen de la izquierda, donde aparece el maestro Toledo trabajando precisamente la técnica, es el cliché es de Graciela Iturbide. Hay que
recordar, digamos, que hay una larga amistad entre ellos y una colaboración en muchos aspectos, como vamos a ver más adelante. Y en el caso de Francisco Toledo, pues un interés por la fotografía que iba más allá incluso de solamente coleccionarla, digamos, ¿no? Hay un trabajo específico en el que yo siento que este aprecio por la imagen fotográfica tiene un cruce muy afortunado con su trabajo como artista gráfico. Es la serie de las almohadas de Toledo, digo, las almohadas de Durero, perdón. Es una serie que él realizó entre finales de los 90, por ahí, y que se basa en esta imagen que podemos ver a la izquierda, que es una imagen, un grabado de Durero, que siempre lo tuvo como inquieto al maestro Toledo, y en un momento dado, cuando él tuvo ya en Oaxaca, en los años 90 precisamente, la condición de estar como más constantemente, digamos, ligado a la fotografía a través del Centro Fotográfico Álvarez Bravo, eso le permitió también hacer un trabajo de colaboración, como el que hizo también en la gráfica, en este caso con Cecilia Salcedo y Domingo Valdivieso, quienes le ayudaron a preparar unas imágenes para hacer las transferencias de este dibujo de Durero y lograr después lo que hizo el maestro Toledo, que fue unas capas, digamos, de líneas, como se puede ver en esta imagen de la parte derecha, que corresponde a una de estas imágenes de la serie de las almohadas, es la invitación de la exposición donde se presentó esta serie en Oaxaca en el año 2001. Si bien antes ya se había exhibido en la Ciudad de México, como parte de un tres series, ¿no? Que presentó en la Galería Juan Martín, esta serie junto con otra serie que se llamó Sueños, perdón, Sombra del Deseo, que son las imágenes que años después se publicaron en un libro que se llama Toledo para adultos, varias de ellas, y otra serie que era sobre mosaicos intervenidos, digamos, que él trabajó a partir de imágenes de mosaicos de Rávena en libros. La imagen de la derecha abajo, de la izquierda abajo, perdón, corresponde precisamente a estas experiencias que en ese periodo estuvo también desarrollando por mucho tiempo y con mucha constancia con el Polaroid, ¿no? Apenas si se alcanza a ver, si uno se fija bien, su rostro en medio de la almohada, y esas eran como los ensayos que él estaba haciendo a partir de que le interesaba desarrollar una imagen, que es a las que llegó finalmente, en donde se mezclaran estas técnicas, estas maneras de identificar lo que él vio a través de estas almohadas, que al final, como pasa en todas sus creaciones, resultó también ser una imagen nueva, ¿no? De algo que estaba en su mente, ¿no? Este interés por la fotografía que demuestra en este tipo de proyectos es algo que lo va a acompañar particularmente desde los años 70, cuando él regresa a México y se establece en Juchitán por un tiempo colabora con todo lo que fue un momento muy luminoso, muy importante, tanto políticamente como culturalmente en la vida de México, que es la fundación de la Casa de la Cultura de Juchitán, junto con todo el proceso político que se estaba viviendo allá de pues prácticamente un levantamiento contra el sistema priista, ¿no? Que a través de la COSEI, ¿no? La Coordinadora Estudiantil Obrero Campesina del Istmo, generó que lograran ganar por primera vez un ayuntamiento en México como un grupo de izquierda. Esto sucedió en
hacia finales de los años 70, principios de los 80, pero sucedió, como comento, acompañado de todo un momento en el que varios intelectuales acompañaron a Francisco Toledo para desarrollar toda una visión de lo que se podría pensar ahora de una manera como germinal, como vamos a ver después, que se llamó una exposición con motivo de recordar este momento, este periodo, que en el caso particular de la fotografía también tuvo una situación atípica para lo que era en ese momento la vida en México, la vida cultural, sobre todo fuera de la Ciudad de México, porque hubo una tensión hacia la fotografía muy importante, muy significativa, no solo como un medio, digamos, de producción artística, sino también como un medio de recuperar la memoria, de procurar que a través de las imágenes se creara una conciencia histórica, ¿no? Y una conciencia histórica ligada a la política, pero no del pasado, sino de ese presente que estaba viviendo en la población de Juchitán en ese momento. Uno puede ver aquí, por ejemplo, en los carteles, ¿no? Varias de los autores que luego fueron o son parte de la colección, ¿no? Como Don Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Alfonso Muñoz, Donald Cordry, e incluso algunos fotógrafos que, si bien no forman parte de la colección, sí forman parte de lo que en ese momento estaba sucediendo también en la Ciudad de México, que era una revaloración de la fotografía a través del Consejo Mexicano de Fotografía, sobre todo, pero también de otros grupos que estaban en otros lugares del país, sobre todo en Morelia, en Jalapa y pocos años después en Mérida. Estos carteles que corresponden a esta etapa y a la Casa de Cultura de Juchitán se encuentran ahora precisamente en lo que es la colección el IAGO, del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, y forman parte, pues eso, de una memoria muy importante que marca el inicio, como comentaba, de este proyecto de revaloración, no solo, digamos, de la historia local, sino también de ciertos medios, como la fotografía, que funcionó como una parte, digamos, de todo un modelo en el que se intentaba, como comenté antes, revalorar la historia. Y en esta historia hay un personaje muy importante también dentro de todo lo que es la colección, precisamente, porque es esta colección, antes de denominarse Toledo, precisamente se llamó José F. Gómez. Y José F. Gómez, que es el fue un líder revolucionario juchiteco que se levantó contra el gobierno central de Oaxaca, que en ese momento era el hijo de Juárez, ¿no? Que finalmente fue quien mandó asesinar a José F. Gómez y reprimir su levantamiento. Quedó como una parte de la memoria del pueblo juchiteco y por eso lo revaloraron cuando estaban luchando contra el régimen priista. José F. Gómez es familiar, como tío abuelo, de Francisco Toledo, que aparte, por sus familiares siempre le recordaban que tenía cierto parecido, ¿no? Físicamente con él. Y todas estas, digamos, referencias van quedando, creo, ¿no? En buena medida en lo que con el paso del tiempo se va, digamos, va sedimentando lo que es esta colección, lo que es la idea de la colección. Por un lado tiene este carácter documental, ¿no? Político, pero también por el otro lado toma la fotografía y empieza a generar otro tipo de discurso, digamos, sobre el propio medio. En particular, hay que recordar que en esos años es cuando empieza también la investigación sobre fotografía en México de manera más constante. El trabajo de Romualdo García, precisamente, que se presentó ya en este seminario, ¿no? Que hizo Claudia Canales, que fue un proyecto
digamos, seminal en ese aspecto, pues es hasta cierto punto paralelo, en el caso de Juchitán, a la revaloración de Sotero Constantino Jiménez, que fue un fotógrafo de retrato en Juchitán, y que fue pues uno de los primeros, digamos, autores que se dan a conocer ya en este nuevo contexto, y de esta manera también distinta como antes sucedía, porque hay que pensar en otra de las características que tiene la impronta del maestro Toledo, que es la edición. Él particularmente está como muy orgulloso de haber sido editor de algunos libros de fotografía. De este libro, de Fotoestudio Jiménez, de Juchitán y las Mujeres, de este Ayuntamiento Popular de Juchitán y de Magia del Juego Eterno de Flor Garduño. Estos libros, que son como el inicio también de una plataforma distinta a lo que antes se conocía para hacer difusión de la fotografía, también tuvo un eco previo en una revista que es clave para entender todo ese momento que vivió la Casa de Cultura de Juchitán y la vida y la historia de Juchitán en ese momento y de Oaxaca mismo. Es la revista Guchachires, que es, quiere decir iguana rajada o iguana que se pasea. Esta publicación, en buena medida colaboró, participó Francisco Toledo, fue dirigida en su momento por un amigo del maestro Toledo, muy importante, es Víctor de la Cruz. Víctor de la Cruz, junto con Elisa Ramírez y Macario Matos, colaboraron para la producción de esta publicación, recogiendo información, visitando archivos, recogiendo fotografías de esos mismos archivos, creando de alguna forma la base de lo que después viene a ser las colecciones que están en el Yago y que están en el Centro Fotográfico Manuel López Bravo, en sus archivos. De ahí la importancia, digamos, de identificar estos inicios en los que todo este proceso va tomando forma a través de la Casa de Cultura de Juchitán, de sus actividades, de su perfil mismo, que es el perfil que se va luego a replicar de alguna forma en la ciudad de Oaxaca, en todas las instituciones que funda el maestro Toledo, y que es como el antecedente, y esto es, estamos hablando precisamente de los años 70, del principio de los 80. Es un momento en el que también la fotografía en México, pues como sabemos, estaba revalorando, y sin duda uno de los trabajos que la van a pues reforzar esta valoración y la van a divulgar no solo en México sino fuera del país es Juchitán y las Mujeres, el libro y la serie más conocida de Graciela Iturbide, que empezó precisamente a partir de la invitación que le hizo Francisco Toledo para visitar Juchitán y empezar a desarrollar allá su trabajo fotográfico. Después vamos a regresar a eso porque es muy significativo, pienso, ver hasta dónde llegó este impulso y qué es lo que implica no solo para la fotografía en México, sino para la fotografía en el mundo. Estas publicaciones, ¿no?, que estoy comentando, que hoy pues, es muy difícil, desgraciadamente, conseguir, son muy importantes en cuanto a que son también parte de estos primeros fotolibros, como se le dice ahora a los libros de fotografía de autor, muchas veces, que se editan en México de manera con un cuidado muy particular en la edición, ¿no? Que es algo que siempre va a caracterizar todos los proyectos que surgen de estas instituciones y que, digamos, que van formando algo que después se va a recuperar a través de una memoria que en este caso creo que es muy importante identificar cómo funciona esta colección. O sea, la colección
Por eso el nombre que le pusieron a este programa de colección en vivo al final es como muy afortunado porque si algo caracteriza esta colección es que no es una colección que esté guardada o que esté fuera de circulación o que esté a la espera de que lleguen estudiosos para investigarla, ¿no? Es una colección que está en movimiento todo el tiempo, ha estado desde su inicio hasta la fecha y que a veces incluso se revalora por sí misma, como sucedió en esta exposición que se llamó Germinal, que se presentó en 2007 en Oaxaca y que recogió precisamente la experiencia del movimiento de Juchitán, el que mencionaba antes. Es muy significativo también pensar en ese sentido, en la manera en que Francisco Toledo veía la fotografía, veía la cultura, veía la manera de hacer que las digamos que los procesos se retroalimentaran. Hay que pensar que esto pasa después de que está sucediendo el movimiento de 2006 en Oaxaca. Y en algún momento cuando le preguntan, bueno, ¿y por qué revalorar esto en ese momento? Él dice, bueno, pues es que siempre hay que insistir, hay que volver a empezar y volver a empezar, ¿no? No hay de otra. O sea, en un momento dado, esta lucha de Juchitán, que como desgraciadamente pasa en México siempre, ¿no? Se corrompió, se perdió el sentido original que tenía. Y bueno, en ese aspecto tenemos ya, creo que cada vez más experiencia. En ese sentido, el movimiento, como vemos aquí, sí marca no solo, creo, una referencia para Juchitán, para Oaxaca, sino para el país mismo, ¿no? Para pensar en cómo estos procesos políticos inciden en un momento dado en la vida de las personas, pero después qué pasa con ellos y después qué hay que hacer para recuperar lo mejor de ellos, ¿no? Porque en este caso, sin duda, la iniciativa de Francisco Toledo fue revalorar también el aspecto cultural. En este proyecto que se hizo en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, que estuvo a cargo, sobre todo, me parece, de Guillermo Frick, la investigación, se recuperó una parte muy, muy valiosa que estaba, pues, de alguna forma dispersa. Imágenes que hoy en día forman parte precisamente de la colección, ¿no? De Heriberto Rodríguez, de Lourdes Grobet, que es la de la derecha, de Heriberto, de la izquierda, de otros fotógrafos que fueron a Juchitán en ese momento, ¿no? Como Marco Antonio Cruz, Pedro Meyer, Fabricio León, muchos fotógrafos que, como después pasó con el zapatismo, estuvieron en Oaxaca en su momento y que, pues, el proyecto de Juchitán, como decía, marca un eco que después se va a integrar de una manera estable en la creación del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo en el año 96, hace 25 años, que es el dispositivo mediante el cual la colección Toledo ha tenido un diálogo constante con los públicos. El Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo fue una iniciativa que surge a partir de que cada vez es más fuerte la presencia en Oaxaca mismo de la fotografía. Y en su momento hay un grupo de fotógrafos que se organizan, que se agrupan, que empiezan a generar un movimiento incipiente en Oaxaca. Hablan con Francisco Toledo y él les ofrece crear un espacio para que se desarrolle la fotografía. Y a la larga, yo siempre comento recientemente que es como una especie de cuento, la verdad, o sea, es muy raro ver cómo después de 25 años lo que ellos querían se ha cumplido. En su momento ellos plantearon en una carta que está en el archivo del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, que lo que les interesaba era tener un espacio para divulgar la fotografía, para estudiar, para tener acceso a talleres, a libros, a darle educación también fotográfica a públicos diversos. Y todo eso se desarrolló y se creó.
O sea, es a lo largo de 25 años eso es lo que ha sucedido. Y el proyecto que se inicia en ese sentido de manera muy afortunada, porque es un periodo en el que ya la fotografía había tenido en Oaxaca antecedentes importantes, ¿no? Porque desde el propio Yago se habían desarrollado ya algunos proyectos de exposición. Incluso hace unos días comentaba con Emma Cecilia García que la Bienal de Fotografía, cuando todavía no existía el Centro de la Imagen, cuando se retomó la Bienal de Fotografía en el año 93, se presentó en el Yago, en Oaxaca, para después venir a la Ciudad de México. En ese momento, incluso cuando se presentó la Bienal, surge un premio que impulsa a Francisco Toledo, que es el premio Sotero Constantino, que le dan a tres fotógrafos, a Jorge Acevedo, Alberto Tobalín y Owina Fogarty. Esas fotos pasan a formar parte de la colección, esos portafolios de estos tres autores. Y así se va acrecentando, digamos, esta colección que venía desde Juchitán, pero así, digamos que con los años, se va poco a poco pues integrando materiales nuevos, a veces material histórico. Esta es precisamente la fachada del Yago, ¿no? De la casa que fue de Francisco Toledo y que después creó esta institución. Esta es una foto de él, de hecho, es una de las pocas fotos que están impresas dentro de la colección. Y la revista que mencionaba antes, el Alcaraván, es la que está a mano izquierda, y en la cual se pueden ver dos imágenes que forman parte también de la colección, que son imágenes históricas y que también dan un poco la referencia de cómo se ha venido formando la colección, porque una de ellas es de un ingeniero, Cervantes, me parece, que es una panorámica de Oaxaca, y la de abajo es una imagen que está en un archivo de Estados Unidos, en el Harry Ransom Center, que en un momento dado, por alguna razón, se compró un lote de fotografías referentes a Oaxaca que después pasó a quedar en esta colección. Así es como ha funcionado la colección. O sea, ha sido, como pasa con muchas colecciones, de manera aleatoria, pero con una cierta dirección, digamos, en este caso, con imágenes referentes a la historia de Oaxaca. En otros casos, pues, como comentaba, a lo que está sucediendo con la fotografía contemporánea. Es muy importante, yo pienso, también para identificar la colección, que no se trata solo de una colección de imágenes. Se trata de una colección de imágenes y de libros. La biblioteca del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, que ahora está en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Estas son imágenes de esta biblioteca, que es un tesoro invaluable, ¿no? Contiene la mejor colección de libros de fotografía que hay en México. Son aproximadamente 7.000 volúmenes, 6.500 entre libros, que son la mayoría, y publicaciones periódicas. Es muy impresionante cuando uno empieza, lo vamos a ver un poco más adelante, a reconocer lo que es esta biblioteca y la manera en que también fue creada a iniciativa precisamente de este interés y de este aprecio del maestro Toledo por los libros, en particular libros de fotografía, que han sido también parte de una educación, de una formación, de todas las generaciones o las que han pasado por estas instancias. Por eso reitero, ¿no?, la idea de que la colección está viva. O sea, la gente está, digo, en este momento, desgraciadamente, pues no hay acceso, ¿no?, por la pandemia, a la biblioteca, pero pues hasta antes de esto, es un espacio vivo, ¿no? La biblioteca del Yago atiende permanentemente a públicos de lo más diverso y si uno quisiera pasarse la vida viendo libros de fotografía, ese sería un lugar muy adecuado, ¿no? En ese aspecto, digamos que la biblioteca y el centro fotográfico, como comento, son dispositivos, ¿no?, que cuando uno ve a la distancia, uno se da cuenta de qué tanto esta interacción entre los grupos, entre los fotógrafos, entre las instituciones, los funcionarios, en un momento dado, en el caso oaxaqueño, se consolidó de una manera
pues ejemplar y muy difícil de que suceda en otras circunstancias, ¿no? Estas imágenes de la izquierda, la imagen de la izquierda son una hoja de contactos, ¿no? De lo que fue la primera sede del centro fotográfico que estaba en la calle de Murguía, en la ciudad de Oaxaca. Y las imágenes de la derecha, pues son parte del archivo que resguarda el Yago y que son, pues, referencias ahora, pues, hasta emotivas, ¿no? Ver ahí a Nacho Toscano, a Patricia Mendoza, al maestro Toledo, a Cecilia Salcedo, a María Isabel Grañén, en el momento en el que se están formando precisamente las bases de lo que este grupo que está abajo estaba impulsando también, los fotógrafos de Oaxaca, entre ellos, pues ahí está Jorge Acevedo, que falleció recientemente, Marcela Taboada, la propia Cecilia, Jesús Márquez, que hoy tiene un archivo de video impresionante de aquellos años, Domingo Valdivieso, Juan Carlos Reyes. Este grupo fue el que acompañó al maestro Toledo en los primeros años de la gestión del centro. Y sin duda, pues lo que se logró con todo esto fue también una consolidación, como comento, del proyecto y un diálogo permanente, en particular con el Centro de la Imagen de la Ciudad de México. Muchas de las exposiciones, de los talleres que pasaban por el Centro de la Imagen se iban para allá y en retroalimentación después, ahora podemos ver que muchos de los autores que están siendo como el legado de todo este proceso son reconocidos también a nivel nacional, muchas veces en los programas del Centro de la Imagen. El centro fotográfico albergó durante un buen tiempo la biblioteca, después la pasaron al Yago, el centro fotográfico se cambió de lugar, esta es la sede actual, ¿no? Que es en la esquina de M. Bravo no recuerdo el nombre de la otra calle, pero está en una zona completamente céntrica en la ciudad de Oaxaca y como sucede con todos los espacios que fundó el maestro Toledo, pues es un lugar privilegiado simplemente para estar ahí, ¿no? Por el diseño de está al interior de la casa, por la manera en que se puede apreciar la fotografía, que es una manera en la que muchas veces cuesta trabajo a los que piensan en grandes museografías, ¿no? Asumir, porque es siempre muy sencilla, muy, muy austera, pero eso también ha permitido que con el paso de los años la actividad no se haya detenido. O sea, es un centro que ha mantenido durante los 25 años su relación con los públicos, y no solo con los públicos de la fotografía, digamos, habituales, sino con el público, con la gente, con muchos de los jóvenes o niños que van a este lugar y que aprenden algo de fotografía, maestros, de todo. Hay una relación muy especial en ese aspecto, que es lo que también ha permitido que la colección misma se vaya acrecentando, porque muchas veces la gente, por su propia iniciativa, al saber que este centro tiene la calidad que tiene, pues le interesa donar sus acervos, ¿no? Pero por el otro lado está algo que pues también es parte de este programa y es precisamente los grandes autores que en su momento también fueron integrados a la colección muchas veces por iniciativa del maestro Toledo, ¿no? Estos son dos ejemplos apenas, pero Cartier-Bresson, ¿no? Cuando le dedica a Graciela Toledo, la hermana del maestro, un libro, ¿no? Donde él se acredita en zapoteco, ¿no? Como Meshú Sagarichigne, que quiere decir el güero de las mejillas rojas. Y abajo una dedicatoria de Josef Kudelka, ¿no? A Francisco Toledo, donde le desea suerte, ¿no? Estos autores, que es parte de una dinámica también que sucedía en Oaxaca con el maestro Toledo, que muchos artistas, pues obviamente querían conocerlo, verlo y saber de sus proyectos, a la larga fueron los que también han ido acrecentando la colección. Y en ese sentido, pues como les decía, basta ver la biblioteca, ¿no? Para ver cuántos libros hay de Cartier-Bresson, cuántos libros hay de Kudelka, ¿no? Como para pensar muchas veces
sobre todo las personas que piensan en la colección piensan, bueno, ¿cómo se puede acceder, ¿no?, a ver las fotos de Cartier-Bresson o las de Kudelka? Y yo pienso que la manera de acceder es a través de estos libros, ¿no?, antes de ir a ver las imágenes. Y ahí están, son varios libros por autor, no son uno ni dos, sino hay varios libros de Cartier-Bresson, varios libros de Kudelka, muchos libros de otros autores que son prácticamente difíciles de ver en otras circunstancias en México. De ahí que, como comento, es muy importante ver la colección en términos no solo de imágenes guardadas en acervos adecuados, sino también de una biblioteca que tiene acceso al público. La biblioteca, digo, la colección en cuanto a sus imágenes tiene una estructura sencilla, o sea, no hay unas lista de autores que comprende la colección. Dentro de la colección también hay una colección muy grande que es la que le donó Roberto Donís al maestro Toledo, de la que voy a hablar un poco más adelante. Pero entre los autores que tiene la colección, pues podemos encontrar esta carpeta de 15 fotografías de Juan Rulfo, una buena cantidad de piezas de Lola Álvarez Bravo, de Cartier-Bresson también hay algunas muy significativas. De Marielle Marc, que es un caso muy particular, hay una buena cantidad precisamente porque Marielle Marc fue una de las docentes, ¿no?, de las talleristas más constantes del centro fotográfico durante muchos años, creo que fueron 18 años, de manera constante impartió un taller de fotografía en Oaxaca, en el centro fotográfico. Y a la larga, esta perspectiva desde la cual colaboraban ellos con la iniciativa del maestro Toledo puede verse incluso, por ejemplo, en la manera en que se fue acrecentando la colección de libros, porque Francisco Toledo, en lugar de pedirle dinero para rentar el espacio del laboratorio que usaban para sus talleres, le pedía libros. Entonces, hay en el archivo del centro fotográfico las listas de los libros que traía Marielle Marc cada que venía a dar talleres. Y obviamente, pues es una lista, pues con una curaduría especial que refiere precisamente, pues una visión de la fotografía en el mundo, que es lo que caracteriza precisamente esta colección. No es una colección solo de Oaxaca, ni es una colección solo de México, es una colección universal en el mundo de la fotografía porque tiene autores de todos lados en los libros, ¿no? No hay una visión, digamos, que se quede en lo local o en lo nacional, es una visión realmente en ese aspecto muy adecuada para pensar la fotografía desde muchos ángulos. Y un ejemplo es precisamente lo que sucede con Marielle Marc. Y hay situaciones que van dándose a lo largo del tiempo también que pues son afortunadas, pero tienen que ver con precisamente el que haya un espacio en Oaxaca como el centro fotográfico para que estos proyectos cuajen, digamos, ¿no? Se puedan lograr, ¿no? Que fue una exposición de Edward y King Weston, que al final se donó una buena cantidad de piezas de Edward Weston, ¿no? Ya impresas, digamos, por sus hijos, pero sin duda de un gran valor, ¿no? Digamos, en cuanto a referir parte de la historia de la fotografía, como lo estamos viendo aquí, ¿no? De la historia mundial de la fotografía. Estas coincidencias, estas relaciones que se van haciendo con los años, ¿no? Por parte del centro, también tienen, pues, diálogos, pues, afortunados, se puede decir, ¿no? Con autores del país, como ENIAC Martínez, que si recordamos en los años 90, 80, cuando publica Mixtecos, pues digo, en mi perspectiva es quizás un libro seminal para entender un cambio radical en la manera de pensar la fotografía antropológica, pero no solo antropológica, sino desde la perspectiva de un autor, ¿no? Y afortunadamente una colección muy importante de la serie está en la colección Toledo de Fotografía. Es algo que uno puede estudiar desde esta colección precisamente y no solo en relación digamos, a la propia obra, obviamente, de ENIAC, sino a otras obras de muchos otros autores
que han trabajado estos temas desde otras perspectivas. Por ejemplo, Jorge López o Tony Glitton, otros dos fotógrafos que también en otras regiones de Oaxaca trabajaron, Jorge López en particular en la Sierra Norte y Tony Glitton en la zona de la Costa Chica. Una de las investigaciones precisamente que se desarrollaron, que hizo Aide Morales, fue rastrear el origen de el trabajo de Jorge López. Y encontró algo que es creo que muy importante para también pensar en cómo este momento de la fotografía en México tiene un cambio muy importante, no solo por parte de los fotógrafos, sino por parte de la sociedad y de la manera en que se estaba cambiando digamos, la perspectiva política en las zonas indígenas, en este caso en la Sierra Norte de Oaxaca, donde se crearon asociaciones precisamente para la defensa del territorio y de la cultura. Y dentro de estas asociaciones, obviamente, hubo un diálogo con quienes llegaban, como Jorge López, muy afortunado para que ellos pudieran hacer su trabajo, ¿no? Y después dejarlo ya en la colección. O sea, este tipo de ejemplos, ¿no?, que se pueden ver en la colección, pues son tan representativos, digamos, de ella como de otros fotógrafos más locales, ¿no? Como esto, que es una exposición que se presentó en el Centro Fotográfico de un club de excursionistas, ¿no?, que van al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, ¿no?, desde Huajuapan de León, y hacen la donación de una serie de fotografías de estas visitas a estos lugares. Esto da cuenta un poco de la heterogeneidad precisamente de la colección, de la manera en que es posible entrar por muchos lugares a pensar en estas imágenes y de la forma en que están relacionadas, pues como comentó antes, es con un espacio que les da albergue, ¿no?, que es el Centro Fotográfico. Espacio que también recoge muchas veces, como sucedió en este año 2006, el 2007, 2008, los movimientos sociales. Siempre es algo que va a caracterizar, sabemos, ¿no?, el activismo de Francisco Toledo, esta atención a las, pues, injusticias y a los procesos que particularmente críticos, ¿no?, como el que sucedió en Oaxaca en 2006, que hizo que promoviera la creación de un concurso que se llamó Miradas en el Movimiento, para de esa manera recoger el trabajo de los fotoperiodistas, tanto de Oaxaca como de México, que documentaron este momento, este periodo tan, tan crítico para la vida social en Oaxaca, y que generó también un archivo muy valioso que está dentro del archivo del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, donde es posible ver no solo las fotografías que fueron seleccionadas para exhibirse, sino también los envíos de cada uno de los fotógrafos y algo que también es muy valioso, que son la documentación con la que acompañaron estos envíos, que refiere su perspectiva, que nunca es igual en relación a lo que estaban documentando. Esta mirada en profundidad, digamos, sobre los procesos sociales que tienen lugar también en Oaxaca, pues hace que esta colección, ¿no?, tenga pues esa cualidad, ¿no?, de tener de servir como referente de memorias de movimientos anteriores, como se dio lo de Juchitán, pero también de movimientos más recientes, como lo de Miradas en el Movimiento. Igual que otro tipo de memorias, que ya son más bien desarrolladas por investigadores, que también ha sido importante su participación dentro de la colección, en este caso Débora Poole y Gabriela Zamorano, hicieron un proyecto muy valioso de análisis de la obra de Frederick Starr, y este trabajo lo presentaron en el Centro Fotográfico, después toda esta serie de imágenes que se reprodujeron de un archivo en Estados Unidos quedó también en la colección, ¿no? Es un acervo dentro de la colección muy importante, que refiere precisamente todo ese periodo, ¿no?,
trabajo antropológico, etnográfico, de racismo, de una serie de valores que están implícitos en estas imágenes, que después ellas muy atinadamente relacionaron con la perspectiva contemporánea, tanto en la ciudad de Oaxaca, con dos artistas, Luna Marán y Ana Santos, como en un espacio en Ecuador, ¿no? En la Galería de Arte Contemporáneo de la Flaxo, donde se presentó esta exposición en diálogo con archivos de este otro espacio en Ecuador. Estas investigaciones que se han desarrollado, ¿no? O sea, la colección, por eso digo que es una colección, pues, en todos los sentidos activa, ¿no? Han permitido que se hagan exposiciones también muy significativas como esta que preparó Débora Dorotinsky y Laura González, a partir de que precisamente el Instituto de Investigaciones Estéticas establece una extensión en Oaxaca, estudios ya para desarrollar programas, ¿no? de investigación y trabajan con la colección y desarrollan esta investigación, que fue una, como bien lo menciona el título, ¿no? Retratos de la colección José F. Gómez, que así se llamaba entonces, del Centro Fotográfico Álvarez Bravo. Esa exposición se presentó primero en el Centro Fotográfico, después estuvo en Monterrey, vino al Centro de la Imagen y estuvo en San Luis Potosí. Es otra de las características de la colección también. Ha itinerado por muchos espacios, tanto en el país, incluso en el exterior, como en el propio estado de Oaxaca. Hay toda una serie de exposiciones que se han realizado en comunidades, ¿no? En ese aspecto ha sido, pues, parte de esta legendaria generosidad, ¿no? Con la que fundó sus espacios Francisco Toledo, que hace que, bueno, de repente una exposición de alguien, de un fotógrafo muy significativo, puede estar en una comunidad pequeña, ¿no? En Oaxaca. Las investigaciones, por ejemplo, como esta, incidieron en que posteriormente se hicieran tesis, ¿no? Hay dos tesistas que hicieron estudios ya sobre más específicos sobre temas de la colección y otra perspectiva también con la que se ha desarrollado pues la atención hacia la colección es la curatorial. Y ahí quizás quien más ha, digamos, ha tenido una perspectiva para hacerlo de esta manera es Laureana Toledo. Ella, precisamente en los últimos años, ha desarrollado un proyecto en función de uno de los, el fondo más grande de toda la colección, que es el fondo Roberto Donís, que apenas se puede decir que se está explorando, porque es muy grande, son aproximadamente 70 mil piezas. Y es una colección pues muy particular en México, porque Roberto Donís, como coleccionista de fotografía, logró reunir muchísimo material de muchísimas procedencias, no solo de México, incluso fuera del país, que está en esta colección, digamos, y que en el caso de Laureana lo que ha hecho es hacer una selección con una perspectiva totalmente abierta, ¿no? Sin pretender ser una investigación académica, ¿no? Sino más bien una visión sobre la fotografía como medio y lo que implica el que una serie de imágenes como las que estamos viendo aquí se pongan en circulación nuevamente después de haber sido parte de publicaciones como revistas, como periódicos, otro tipo de información. En ese aspecto, la visión de Laureana, por ejemplo, ha permitido que esta colección Toledo se presente también en diálogo con la colección de fotografía del Museo de Arte Moderno, del IMBA, de una manera totalmente abierta, ¿no? Incluso relacionada por medio de la música, ¿no? Del rock. En ese aspecto, pues digamos que estas otras aproximaciones que ha tenido la colección dan cuenta de esta posibilidad, ¿no? Que tiene, y ya para ir cerrando, para pensar la fotografía desde muchos ángulos. Regresando precisamente al ángulo de los libros, una de las cosas que hasta una etapa muy reciente hemos estado haciendo es
ver la biblioteca con más atención, ¿no? Porque siempre es un poco algo que ha quedado como un, no marginal, pero sí poco visible quizás, ¿no? Para quienes no estamos en Oaxaca, pero que es muy importante. Y en esta colección de libros hay unos libros muy importantes, ¿no? Como este, Everything Was Moving, Photography from the 60s and 70s, que en su momento hizo el Centro Barbican en Inglaterra, y como pueden ver ahí, presentó a 12 fotógrafos de ese periodo, incluyendo Graciela Iturbide, con estas precisamente series de Juchitán, que la ponen en relación con todos estos otros autores que son a la larga quienes podríamos decir que forman una constelación, ¿no? De referentes para pensar la fotografía, incluso hoy, a partir de esos años, ¿no? Y ahí están los libros para verlos, ¿no? Los libros de Graciela, de Boris Mikhailov, de Raghuveer Singh, de Lee Zhenzheng, ¿no? Que son difícilmente conseguibles en otra biblioteca, ¿no? Yo, por ejemplo, sabía de Lee Zhenzheng porque en 2005 se presentó una exposición precisamente en la Universidad El Soldado Rojo de Noticias, pero no tenía idea de este fotógrafo de la India, que al parecer murió tempranamente, que es Raghuveer Singh, y de él hay varios libros en esta colección, y como menciona aquí este texto, pues Ernest Cole, Raghuveer Singh y Larry Burrows son parte de este grupo de autores de estos años 60, 70, que fueron los que, digamos, que de alguna forma replantearon los términos en que la fotografía se desarrollaba hasta entonces. Y poderlos ver así, de manera cruzada, de manera paralela, de manera contrastada en este espacio, pues sin duda es una gran ventaja que han tenido, ya para cerrar, precisamente los fotógrafos que se han formado en este ámbito, digamos, ¿no? En Oaxaca. Y un ejemplo pues de los más significativos es este. La mirada interior fue una exposición que se realizó en el Centro de la Imagen y después también, o antes, en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo. Esta exposición se mostró lo que era el taller de Guelatao, un taller de fotografía dirigido a niños y adolescentes que coordinó durante algunos años Mariana Rosenberg, fallecida pues prematuramente, ¿no? Hace no mucho tiempo, y que fue muy valioso su aporte para generar a través de esta exposición y de este pequeño catálogo que se editó, una mirada, como bien dice ahí, interior, que al paso de los años se ha ido consolidando, madurando en algunos casos, y hay dos actores significativos de ese proceso. Una es Luna Marán, que es cineasta, tiene varias películas, y una de ellas, y bueno, y tiene ahora un proyecto con todo un colectivo. Se llama Campamento Audiovisual Itinerante, que se desarrolla en la Sierra Norte de Oaxaca y que es un programa en el que ahora ellos transmiten su experiencia a las comunidades, a los niños y a los adolescentes para crear videos. Eso, si a alguien le interesa, lo puede ver en internet, en Vimeo, están muchos videos muy interesantes producidos a partir de esa iniciativa, que es una iniciativa que otra vez no está disociada, digamos, de todo lo que sucede en la cultura de Oaxaca en los últimos años y de una manera de identificarla que ha sido pensada, estudiada por algunos investigadores como Jaime Martínez Luna, que hablan de la comunalidad para entender la vida de los pueblos en Oaxaca. El otro autor en su momento pasó por ese taller de Mariana Rosenberg, es Jorge Santiago. Jorge Santiago ya después ahora es un fotógrafo que vive en Estados Unidos con muchos oaxaqueños que han emigrado, trabaja desde allá, pero siempre regresa
región, que es precisamente Gelatao, la Sierra Norte, y desde ahí realizó un proyecto muy significativo que llevó por título Identidad en Juego. Toda esa colección está dentro de la colección Toledo ahora, y es una colección que refiere algo que es muy importante dentro de la cultura de esta zona de Oaxaca, que es el juego del básquetbol. En Gelatao hay un estadio como para 2.000 personas que acuden cada año a ver las finales del torneo Benito Juárez. Alrededor de esto son las fiestas del pueblo, como se puede identificar en la imagen de la izquierda de abajo, y todo lo que implica esta relación entre comunidad, deporte, religión. Esto a través de los años, ¿no? Jorge Santiago lo siguió. Y las imágenes de la izquierda, de la derecha, perdón, son precisamente de la exposición que se presentó hace no mucho tiempo en el Centro Fotográfico. Y esto habla precisamente de quiénes han sido los, pues, el legado de la colección y de Francisco Toledo en la fotografía. Son este grupo, entre muchos otros fotógrafos y fotógrafas, que hoy desarrollan su trabajo a partir de esta manera en que esta colección ha sido integrada, gestionada, divulgada. Una de ellas, por ejemplo, la chica que está al centro de este grupo, es Citlali Fabián, quien apenas este año está siendo becaria de la Fundación Magnum de Fotografía, ¿no? Eso da cuenta un poco de hasta dónde el alcance de la colección, digamos, incide en algo que pienso que es uno de sus mayores valores, precisamente el hecho de que las imágenes están siendo divulgadas a los más diversos públicos. Y muchos de estos fotógrafos, autores jóvenes ahora o ya en pleno proceso de madurez, su manera de llegar a la fotografía fue precisamente a través de estas exposiciones y sobre todo de la biblioteca, ¿no? En algún momento platicaba no hace mucho con Citlali precisamente, y ella me decía qué tan importante había sido que la biblioteca estuviera en el centro fotográfico mientras ellos tomaban talleres, porque así podían, entre que esperaban turno para pasar al cuarto oscuro, ver libros, compartirlos. Es decir, hay una manera de trabajar todo esto que finalmente incide, pues, en la vida de las personas y en su desarrollo. Yo creo que con esto cierro para dejarlo abierto a los comentarios y espero preguntas. Muchas gracias. Ah, perdón, hay un video que podríamos pasar un poco el video, si les parece. Es muy corto, son apenas 2 minutos, y lo que refiere es precisamente material que hemos estado ordenando en el archivo del Centro Fotográfico, que da cuenta un poco de todas estas actividades, de los talleres en particular, en este caso del video. Sí, gracias. Sí, claro. De hecho, casi todos estos carteles corresponden a actividades del centro, ¿no? Talleres, proyectos de divulgación, como lo comento. Me interesaba ver esto precisamente porque la idea de patrimonio, que está asociada a la idea de archivo, pero también a la de colección, es una idea que en este caso, como comento, siempre está asociada a esto, a su presentación, a su divulgación. Muchas de estas imágenes, como la que acabamos de ver de Vida Jovanovich, forman parte de la colección. Autores contemporáneos como Mariela Sancari se han formado en estos espacios también y ahora divulgan sus proyectos, y ahora los que antes se formaron ya son parte de esta historia, ¿no? En la que también juega un papel importante el cine, ¿no? El cine a través de
un espacio que hubo en Oaxaca que se llamó El Pochote y que luego se hacen ciclos en el Centro Fotográfico. Es decir, la colección no puede ser vista de manera aislada ni fragmentaria si se quiere ver como un conjunto. Obviamente se pueden hacer muchos proyectos de otro tipo tomando partes de ella, ¿no? Pero lo que al menos en mi caso me llama la atención más y me motiva más es ver esto, cómo es una colección que funciona en relación con las personas, con su actividad en un espacio, pero también con lo que genera después de que esa actividad tiene lugar. Muchas gracias, maestro Castellanos. Continuamos con la maestra Emma Cecilia García Klinsky. Y voy a dejar todo para el final. Y voy a dejar todo para el final. Las preguntas, ya tiene felicitaciones por su ponencia. Y me voy a permitir presentar a la maestra Emma Cecilia Klinsky. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Actualmente es investigadora y curadora independiente. Ha colaborado en la conservación y catalogación de varios archivos fotográficos, entre los que se encuentran el Fondo Guerra Civil Española, en la promotora cultural Fernando Gamboa y el Archivo Fotográfico de la Revolución del Centro Cultural Isidro Fabela. Fue miembro del Consejo Asesor del Museo Universitario del Chopo, también coordinadora del Foro de Arte Contemporáneo, curadora del Museo de Arte Moderno y del Museo Universitario del Chopo. Coordinó las celebraciones con motivo de los 150 años de la fotografía, coordinación que se extendió durante los siguientes 5 años, difundiendo proyectos de fotografía tanto en México como en el extranjero. Entre sus publicaciones se encuentran Mujeres detrás de la lente, 100 años de creación fotográfica en México, 1910-2010, con Aculta México, curaduría para el libro Miradas de México, paisaje fotográfico, 1839-2014, Smurfit, tapa, cartón y papel de México, Katy Horna, recuento de una obra por el Fonca, con Aculta y el CENIDIAP. Semo fotógrafo, Fonca, Conaculta, INAH y Mecine de la UNAM. Coordinó el libro Imaginarios y Fotografía en México 1839-1970, Ludberg Editores. Ha publicado textos para catálogos y libros de fotografía y ha participado en conferencias y mesas de redondas en distintas instituciones en México y en el extranjero. Entre sus curadurías se pueden mencionar Territorios Urbanos, 13 fotografías del CEART, Tecate y Mexicali, Baja California, 2020-2021, 27 años, 8 meses, 14 días, Frida Jovanovich en el Museo de la Universidad de Baja California, en Mexicali y el CEART en Tijuana y Ensenada en Baja California. Espacios de reflexión y fantasía, Galería Patricia Conde, Ciudad de México. Un arte propio, convergencias entre México y Colombia. Colección FEMSA, colección del Banco de la República Bogotá, Colombia. Co-curaduría con el curador colombiano Cristian Padilla. Consagradas, la vida de las monjas de clausura en el siglo XXI. Fotografías de Marcela Taboada. Centro Cultural Santo Domingo en Oaxaca, Museo Arocena en Torreón, Coahuila y el Museo Internacional del Barroco en la ciudad de Puebla. Semilla de la Esperanza, las luchas armadas, vistas por Antonio Turok,
en el Centro Cultural Tijuana, Baja California. México, Identidad Fantástica, Obras Maestras del Siglo XX, Colección FEMSA. Esto fue con el Museo Ayala en Manila, Filipinas, el Museo de Arte Latinoamericano, Long Beach en Long Beach, California, el Museo del Canal Interoceánico en Panamá, Museo Calderón Guardia de San José, Costa Rica, la Fundación Rosas Botrán en la ciudad de Guatemala, el Museo de Arte Contemporáneo en Medellín, Colombia. Paisaje contemporáneo, 7 fotógrafos en el Centro Cultural Tijuana y la Galería Antonio López Sanz en Culiacán, Sinaloa. Mujeres detrás de la lente, 100 años de creación fotográfica en México, 1910-2010, Centro Cultural de Tijuana, Baja California, el Museo Arocena, Torreón, Coahuila, y la Fototeca de Nuevo León en la ciudad de Monterrey. Momentos dados, fotografías de Paulina a la vista con el Centro Cultural Isidro Fabela de la Ciudad de México. Colectiva con motivo del centenario de la Universidad Nacional, titulada 100 años de la plástica en la Universidad Nacional, en el Museo Universitario del Chopo, UNAM. Metáforas, fotografía construida, Museo de Monterrey, en la misma ciudad, Museo del Banco de Costa Rica, en Santiago, Cuba, y el Museo Universitario del Chopo, en la Ciudad de México. Co-curadora con Beatriz Moyano de la exposición itinerante Fotografía Mexicana 1920-1992, que formó parte del proyecto Europalia 93, México con la Culta IMBA. Co-curadora con Gerardo Suter de la exposición Escenarios Rituales, que se presentó en el Festival Foto Noviembre Islas Canarias. En el campo de los videos, produce el documental México Identidad Fantástica, con entrevistas a Rita Eder, Mariana Pérez Amor, Armando Colina, Víctor Acuña y Pedro Friedberg, para presentarse en el contexto de la exposición del mismo título, FEMSA 30 minutos. Produce el documental Doble Exposición Rostros de la Ruptura, Colección FEMSA, con entrevistas a Rita Eder, Flor Garduño, Manuel Felgueres, Arnaldo Cohen, Rudy von Buten y Malú Bloch. Para presentarse. Sí, ya voy a acabar. Para presentarse en el contexto de la itinerancia de la exposición del mismo título en el Museo Arocena, 30 minutos. Produce también el documental Fotografía Construida, con entrevistas de Ambra Polidori, Gerardo Suter y Pedro Meyer. Es en el canal de las artes de DUSAT, ILCE, en el CEP. Y produce más de 100 cápsulas sobre artes plásticas y fotografía mexicana para el canal de las artes de DUSAT, ILCE, CEP. Bueno, los dejo con la maestra Emma García Krinsky y pues les solicito que vayan haciendo sus preguntas y sus comentarios para el final de esta intervención. Buenas tardes, bienvenidos a todos, me da mucho gusto compartir este espacio. Quiero dar las gracias a la doctora Patricia Macé por la invitación y a todo el equipo que integra y alienta este seminario. A la doctora Rocío Gamiño, con quien he estado en contacto. Gracias al Instituto de Investigaciones Estéticas y al SINAFO INAH por su hospitalidad. Es muy gratificante para mí poder revisar las palabras de Alejandro Castellanos, destacado investigador, gestor, curador, cuya experiencia en colecciones y archivos lo ha llevado a realizar investigaciones y revisiones de alto nivel que se han visto reflejadas en múltiples publicaciones, y solo por mencionar una de muchas, los dos tomos editados por Fundación Televisa, en los que despliega una enorme capacidad para analizar, curar y difundir un acervo de gran magnitud. Podría hablar aquí de sus enormes aciertos como gestor y curador, que ya se han mencionado. Solo quiero enfatizar que esta interdisciplina que Alejandro ha ejercido a través de los años lo ha llevado a concretar importantes proyectos como el de la colección fotográfica de Francisco Toledo. Hablar de colecciones y de archivos
es un tema que nos une en este seminario, que se ve enfatizado de manera importante cuando está unido al nombre de Francisco Toledo, uno de los más grandes artistas y promotores de la segunda mitad del siglo XX. La obra de Toledo es como un caleidoscopio, cuyos cristales de colores dan cuenta de la multiplicidad de sus proyectos, que se reflejan unos con otros, que se hermanan, y que a veces es imposible hablar de alguno sin tomar en cuenta a otro o a otros. Todos surgidos de la genialidad de un gran maestro, que con una visión inmensa armó una infraestructura importante que cobija varias disciplinas artísticas, como ya lo mencionó Alejandro. Esta genialidad se ve potenciada cuando se une a la amistad y retroalimentación de otro gran maestro del siglo XX, Manuel Álvarez Bravo. Ambos coleccionistas de gran sensibilidad, que armaron depuradas colecciones hilvanadas a través de hilos conductores muy precisos para armar discursos estructurados, como lo hizo don Manuel con la colección fotográfica para Televisa y con sus propias colecciones, incluida la de grabados, que transita por varios siglos de las artes gráficas. El vínculo de Toledo con la fotografía surge a partir de las imágenes de don Manuel, del acercamiento al catálogo de aquella legendaria exposición en la Sociedad de Arte Moderno en 1945, que ya mencionó Alejandro, y en la que se encuentran íconos como obrero en huelga asesinado, que será una imagen que provocará diálogos entre Toledo y don Manuel. La colección se hace mucho más difícil de analizar, investigar, organizar, justo cuando ha sido creada por una mente que abarcaba tantas disciplinas, tantas líneas de investigación, incluso algunas muy sutiles, que conforman un gran mapa en el que se conjugan y complementan los intereses y pasiones del gran maestro. La fortaleza de la colección fotográfica de Toledo surge a partir de su relación con la imagen impresa, pero también a partir de los proyectos que él mismo generó y apoyó que iniciaron en Juchitán, en donde la COSEI tiene un papel fundamental. Es desde ahí donde toma relevancia la importancia del proyecto de investigación y catalogación dirigido por Alejandro Castellanos, colección en vivo que fue iniciado en 2015. Con el propósito de generar y difundir estudios sobre la colección Toledo de fotografía, que a partir de su metodología y líneas de investigación, fue recogiendo las piezas del rompecabezas de distintos proyectos, talleres, exposiciones, publicaciones, donaciones, así como la convocatoria a jóvenes investigadores y aún la participación de diferentes académicos como las doctoras Laura González y Débora Dorotinsky, que a partir de la colección generaron proyectos de revisión y análisis que dejaron raíces para generar otros más. La disciplina encaminada a revisar colecciones y archivos es relativamente reciente en México, a pesar de que para los jóvenes estudiantes este sea ya un tema constante. Se puede decir que en la década de los años 70 no existían herramientas y metodologías suficientes para llevar a cabo la revisión y rescate de los archivos y colecciones fotográficas. Escuchar a Alejandro me hace reflexionar sobre este sobresaliente trabajo que muestra muchos artistas, muchas aristas que a simple vista son difíciles de resolver, de lo cual me surgen algunas preguntas. La primera, el trabajo de conservación, catalogación, investigación y difusión de la colección Toledo ha tomado varios años y ha dado resultados muy eficientes. ¿Consideras factible replicar este modelo en otras colecciones, tomando en cuenta que tú conoces distintos acervos en todo el país y eres experto en analizar e investigar grandes colecciones? Segunda pregunta. Cito a Alejandro en el texto La lujuria de la cabra, Carlos Monsiváis y Francisco Toledo. Monsiváis asumió plenamente su afán coleccionista con desenfado, no así Toledo, quien declinaba el adjetivo hacia sí mismo debido a su vocación altruista, ya que orientaba el fruto de su labor hacia la difusión de los materiales, antes que a la acumulación de los mismos, es decir, apreciaba más el valor de exhibición que el culto del objeto. Es por ello que mientras Monsiváis fue desarrollando su colección de imágenes de acuerdo a sus intereses y conocimientos, en el acervo fotográfico reunido por Toledo, además de curiosidad y vocación por determinados aspectos históricos y su afecto hacia algunos autores y obras, hay un componente aleatorio inevitable, en la medida que muchas fotografías se integraron a la misma provenientes de la actividad de la Casa de Cultura de Juchitán, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y
el Centro Fotográfico Manuel Álvarez. Hasta aquí la cita de Castellanos. Las preguntas. ¿Podrías profundizar más sobre la relación que hubo como coleccionistas y amigos entre Toledo y Monsiváis? ¿Cómo redunda en las colecciones de Toledo? ¿Sabes de otros coleccionistas, aparte de don Manuel o Roberto Doniz, con quien Toledo tuvo alguna relación que pudiera haber enriquecido la colección? También me gustaría que profundices un poco más en el papel que jugó y juega Graciela Iturbide en la conformación de las colecciones. Ahora voy a citar de nuevo a Alejandro Castellanos en el texto Volver a empezar y volver a empezar. Dos movimientos sociales en la colección Toledo de fotografía. Más allá de las precarias condiciones de subsistencia en que se desenvuelve la vida de la mayoría de dichas comunidades, el factor identitario que conlleva la afirmación cultural es la base desde la cual se construye la memoria comunitaria. Por ello, no se pueden disociar las imágenes de los movimientos sociales acontecidos en Oaxaca de las formas culturales que los originan. Mirarlas de otro modo empobrece su valor, reduciéndolas a meros acontecimientos locales encuadrados en determinados tiempos políticos. Termina la cita de Alejandro, que tiene que ver con la actividad de los colaboradores más cercanos a Toledo en los años 70 y que se relaciona con los procesos sociales en Oaxaca, específicamente Juchitán y la reunión de destacados fotógrafos, artistas, intelectuales y el movimiento de la APO. Esto me hace pensar, perdón, en lo que ya has mencionado, la peculiaridad de una colección que nace como fruto de un movimiento social, lo que la hace realmente única. He hablado en innumerables ocasiones del contenido social de la imagen, del resguardo de la memoria histórica, que son cualidades de esta colección. Por lo que te pregunto, ¿qué significa y cómo ha trascendido que el fruto de los movimientos sociales provoquen una colección? Perdón, no son imágenes aisladas que documentan un evento y que después se difunden por diferentes medios y en ocasiones se reúnen para armar un discurso como estamos acostumbrados a ver la fotografía documental. Hay algo más que la hace peculiar. ¿Cómo describirías este tipo de participación colectiva que ahora se está analizando con la mirada de hoy y que tendrá relecturas futuras? Y como consecuencia, ¿por qué consideras que esta en particular, perdón, destaca dentro del panorama de las colecciones fotográficas a nivel internacional y cuáles son sus repercusiones sociales hoy y mañana? Por último, sé que no hay mucho tiempo y debe de haber mucho interés por parte del público de preguntarte muchas cosas, Alejandro, pero si es que diera tiempo, simplemente un momento, en cuanto se solucione este problema que tenemos, continuamos con la maestra. Maestro Castellanos, si quiere, mientras que reanudamos con la maestra Emma, ¿le puedo hacer las preguntas que tengo en el chat? Sí, por supuesto. Primera pregunta es de Gerardo Vázquez. ¿Cómo se pueden consultar los materiales fotográficos del centro?
¿Quiere que le siga con las demás o poco a poco? Pues bueno, yo creo que esto es importante porque siempre que uno habla de esta colección es casi lo primero que se menciona. Y digamos que el acceso a los materiales hasta el momento es precisamente a través de investigaciones, de programas. Recientemente hubo un programa por parte de la Universidad Veracruzana que coordinó Citlali González, también Abraham Naón de la Universidad de Oaxaca, Benito Juárez, y llevó a cabo otro programa en colaboración con el Centro de las Artes de San Agustín. La manera más práctica de acceder a las imágenes es estar al pendiente, digamos, de las redes del Centro de las Artes de San Agustín, del Centro Fotográfico Álvarez Bravo, cuando abren este tipo de convocatorias. De otra manera, bueno, si alguien tiene una investigación particular y hace una solicitud, también es posible. Pero yo mencionaba el tema de la biblioteca, porque creo que si alguien quiere de verdad acceder a la riqueza de estas colecciones, la biblioteca está abierta a todo el público. Y ahorita, desgraciadamente, como todas las bibliotecas, no tiene acceso. Pero la biblioteca del Yagüe, en ese sentido, pues es un lugar abierto, que cuando está en funcionamiento permite acceder a los libros de manera bastante asequible, digamos, ¿no? Entonces, creo que esa pregunta, por eso creo que sí vale la pena contestarla, porque es la que muchas personas se hacen, ¿no? Cuando ven este proyecto, piensan, bueno, ¿cómo acceder? Y otras personas también piensan que sí es posible verlo en internet. Y no es tan fácil, la verdad. O sea, se está haciendo un proyecto a largo plazo. Yo creo que es algo que es muy importante identificar también. A mí, en lo personal, pienso que el internet es muy valioso, pero también tiene ciertas desventajas, sobre todo que le obliga a uno a ocuparse demasiado tiempo de la pantalla y no ver los libros ni otro tipo de referentes, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría, la verdad, es que a la gente que esté interesada es que cuando tenga tiempo haga un espacio y se vaya a la biblioteca cuando esté abierta y se pase todo el tiempo que quiera, porque ahí esa biblioteca es muy impresionante. Muchas gracias, maestro. Pues podemos seguir con la maestra Emma. Maestra, ¿sí? Sí, perdón, creo que tuve aquí un problema técnico. Bueno, ya no sé, Alejandro, si alcanzaste a oír todas mis, hasta mi última pregunta o no, por el La problema. última no. Creo que ahí fue donde se paró el. Perdón, qué barbaridad. Bueno, la última era, como uno más de los resultados del proyecto Colección en Vivo. Y podrías adelantarnos las líneas curatoriales que abordaste en la exposición Lubiani, Francisco Toledo y la fotografía, que se presentará próximamente en el Museo de San Ildefonso. No sé si te quedaste en la anterior o esta. No, esta no la había registrado. Ok, bueno, creo que, porque no supe en qué momento me Sí, quedé. casi ahí fue, o sea, por ¿Sí? ahí fue. Ah, ok. Sí, muchas gracias. No, y muchas gracias por tu lectura y tu atención. De verdad, digo, algo que comentaba con Emma fuera de antes, cuando estuvimos platicando, fue la fortuna de compartir este espacio con ella, ¿no? Que nos conocemos de hace muchos años y hemos compartido muchas cosas en este proyecto, digamos, sobre todo de curadurías y de divulgación, ¿no? Muchas gracias por tus comentarios. Y digo, son varias preguntas, la verdad es que veo un poco complicado responder a todas. Esta última en relación, sí estamos preparando un proyecto, obviamente, por el momento yo todavía estoy un poco, o sea, hemos conseguido apoyos de varios, de Jumex, de Fonca, de PADID, del CENART, para hacer todo este programa durante 5 años, ¿no? No es posible de otra manera, la verdad, este tipo de situaciones solo se pueden hacer así, ¿no? Y creo que, digamos, un paso más sería esta exposición que estamos preparando y que esperemos que se presente este mismo año, ¿no? Y que, digamos, al final lo que me quedó claro de todo este periodo de trabajo es que lo que era muy importante es pensar la colección
pero también pensar la relación de Francisco Toledo con la fotografía. O sea, en los libros que recientemente editó Juan Coronel Rivera, ¿no?, donde escribe Rosa Casanova sobre Francisco Toledo y la fotografía, y otros especialistas, Helga Prignitz sobre el grabado, Jorge Alberto Manrique, Tere del Conde, Guillermo Santos, o sea, hay muchas referencias, y obviamente la obra del maestro Toledo es impresionante, digamos, ¿no? Por eso comentaba esta idea de que la sombra del deseo, ese título me quedó como muy ad hoc, ¿no?, para pensar que después de todo, siempre tuvo esta idea de que la fotografía era una técnica, un tipo de imagen muy importante, y por eso generó esta gran colección, ¿no? Nos falta muchísimo trabajo por hacer las relaciones, ¿no?, entre la obra en otras técnicas, de otras formas, con la relación que tuvo el maestro con la fotografía. Pero sin duda, digo, yo al final acabo realmente pensando que suena un poco excesivo, pero también a la vez es muy real que es la persona que más influyó en la fotografía de México en los últimos 25 años, cuando menos, ¿no?, a través de la creación del Centro Fotográfico Álvarez Bravo y lo que está implicado, y luego el Centro de las Artes de San Agustín. Creo que el legado en ese sentido es como para empezar a ver, bueno, ¿cómo funcionó esto? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo está funcionando? ¿No? Porque sin duda, por ejemplo, en estos vínculos con Don Manuel, con Graciela Iturbide, con los fotógrafos que pasan por el centro fotográfico, por todo esto, se genera un cúmulo de experiencias, de relaciones, que va uno reconociendo. Y entonces, bueno, la idea de esa exposición al final tiene que ver con esto, con la posibilidad de ver la colección, pero también ver en parte su trabajo con la fotografía, con algunos pequeños ejemplos, no todos, y el legado que esta actividad generó, ¿no? Como lo que comentaba al final, ¿no?, estos jóvenes que ahora están produciendo imágenes ya en un nuevo contexto, de una nueva manera, con una atención a lo que está sucediendo hoy, que también tiene que ver con algo que en México a veces no vemos con atención, que son los movimientos que suceden en los estados del país, ¿no? O sea, Oaxaca, digo, algunos sabemos, ¿no?, Mérida, Jalapa, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, tienen sus propios procesos, sus movimientos. Y creo que es muy importante tratar de conocerlos mejor, ¿no? En fin, digo, es una... Son varias preguntas que ¿no?, como la relación entre Francisco Toledo y Carlos Monsiváis, que fueron grandes amigos, y sí, justamente hubo colaboraciones, se presentó en algún momento una colección de Agustín Jiménez, de Carlos Monsiváis, en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo. En algún momento también Carlos Monsiváis dona algunas imágenes a la colección Toledo, ¿no?, entre ellas un libro de imágenes históricas, ¿no?, donde viene una familia que al parecer es de Querétaro, ¿no?, que es más o menos de la época de la Reforma, ¿no? Hay un diálogo, ¿no? Incluso si uno se pone un poco más atento, creo que la foto que usa Francisco Toledo, la imagen del rostro de Juárez que usa Francisco Toledo en esta serie que realiza sobre Juárez es de Cruces y Campas, si no estoy mal ubicado, ¿no? Son ese tipo de detalles, ¿no? Y luego Carlos Monsiváis escribe sobre esa serie, ¿no? Entonces, esos diálogos que están en esta relación, digo, vale mucho, creo que, revisarlos. Y también por el otro lado, por lo que tú comentas, es muy importante, pienso, estar
atentos a desde otros lugares lo que propone Francisco Toledo, ¿no? Por ejemplo, su visión irónica, su mirada escéptica aún sobre los temas políticos, su alejamiento de los escepticismo, ¿no? Que tiene mucho que ver con sus lecturas también de Kafka, ¿no? Nos dan muchos elementos incluso para pensar las imágenes, y las imágenes dentro de los movimientos sociales también, ¿no? O sea, eso creo que vale mucho. O sea, hay muchas cosas seguramente que hay que pensar y estudiar, ¿no? Procedo a las preguntas, maestro. Me pregunta Teresa Vázquez, ¿nos podría mencionar cuáles son las tesis que se escribieron sobre estas colecciones? Claro, pero bueno. Es que no tengo el nombre así muy a la mano ahorita. Creo que una, no sé, estoy seguro si es Paulina Pesat. Y la otra, no recuerdo el nombre, pero una es, y esas están en internet, sobre 12 retratos, algo así, de mujeres zapotecas, ¿no? La otra es sobre un álbum que está dentro de la colección. Es el álbum Constantino Canseco, que la investigadora que hizo esta tesis de maestría con la asesoría de José Antonio Rodríguez, ahora vive en Guadalajara y tengo el nombre, pero son de esas cosas que se olvidan así de pronto, creo. Y ella hizo una aproximación muy interesante a un álbum para analizar lo que sería la vida gay en Oaxaca en los años, principios del siglo XX, ¿no? Lo cual es realmente muy interesante, ¿no? Ese tipo de descubrimientos que hay en esa colección, de repente uno se puede quedar sorprendido de lo que uno encuentra, ¿no? Tiene muchas, muchas vetas la colección. Sí, sin duda. Pregunta, comenta Juan Carlos, también le voy a dar el comentario. Felicitaciones al maestro Castellano, su ponencia presenta un mundo local regional, pero al mismo tiempo se descubre cosmopolita. Él mismo pregunta si muchas de las quiere suponer que muchas de las imágenes ya se encuentran digitalizadas para su consulta. Sí, de hecho, así es como se pueden consultar en primera instancia cuando alguien accede a las colecciones, ¿no? A través de los conservadores, ¿no? De Gerardo Martínez, de Iris Ruiz, ¿no? De hecho, ellos así es como gestionan muchas ya de las imágenes, que se está haciendo una catalogación que, digamos que, sobre todo para lo que son las imágenes de autor más identificadas, ya está con cierto avance. Lo que corresponde al fondo Donis, que es inmenso, ¿no? Estas como 70.000 piezas, sí ese sí es un poco más difícil de ver en pantalla por el momento, pero pues depende un poco de la profundidad de las investigaciones. Hay un dato que es muy importante en relación a esta colección Donis, que lo comentaba con Emma antes, que es una parte de esta colección está en San Luis Potosí. Allá se creó un centro cultural para albergar parte de las colecciones de Roberto Donis, y en el Centro de las Artes de San Luis Potosí yo tuve oportunidad de ver como otra parte de esa gran colección, que es muy grande, y valdría la pena, ojalá que alguien que tenga interés de investigar, pues empiece a ver cómo generar a partir de todo ese gran cúmulo de imágenes, pues relaciones y referencias que permitan incluso en un momento dado ligarlas con las que están en Oaxaca, ¿no? Otra pregunta es de Teresa Vázquez, dice, maestro Castellanos, y yo creo que a lo mejor aquí se podría pasar muchas horas, pregunta, ¿cómo replicar proyectos como este? No, pues yo creo que justo, bueno, algo comentaba Emma, y me parece que lo importante, para mí, ¿no? Cuando uno, eso por ejemplo lo veía uno en alquimia, o lo puede ver uno en alquimia, ¿no? En muchos números. ¿Qué pasa en Mérida? ¿Cómo se ha desarrollado
el programa de conservación de la universidad. Es muy diferente lo que sucede en Oaxaca, por ejemplo, o lo que sucede en Veracruz, ¿no? En cada lugar, yo lo que creo que es muy oportuno, ojalá y así sucediera, que los investigadores, sobre todo jóvenes, se vayan a diferentes lugares del país y empiecen a rastrear estas cuestiones o desde sus propios lugares de origen, digamos, porque obviamente el caso de Oaxaca es muy particular, todo lo que hablamos, ¿no? Es un caso único, pero yo creo que si uno hace un proyecto de fondo, digamos, en muchos otros lugares encuentra uno posibilidades muy amplias, ¿no? De desarrollar temas de otro modo, eso sí, porque lo que es, digamos, Francisco Toledo fue un genio, ¿no? Y es una realidad que no es, es una figura, yo entre más estudio y conozco, me impresiona más ver la agilidad mental, la capacidad de concentración que tenía para no dejar cabos sueltos y hacer que todo lo que él propició estuviera moviendo como se ha movido, ¿no? Obviamente una figura así no es fácil identificar, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, en la biblioteca del Iago, vi que hay un libro de Federico Sescose, este gran investigador de Zacatecas, que también tenía una colección fotográfica y que está un libro de esa colección. No sé ahora quién está estudiando esas colecciones, por ejemplo, ¿no? Pero si hablamos de personajes claves para como coleccionistas de imágenes, habría que hacer este tipo de investigaciones e identificar, ¿no? Algo que pasó, por ejemplo, con Felipe Teixidor, ¿no? Que Claudia Canales lo comenta en un momento dado, es que pues no se identifica completamente su valor como coleccionista, ¿no? Creo que eso es un tema que vale la pena pensar, que en México el tema del coleccionismo ha sido poco abordado, ¿no? Y por eso es difícil también a veces encontrar, digamos, identificar quiénes lo han desarrollado, ¿no? Un comentario de también la maestra Lourdes Almeida, lo felicita también a la maestra Emma por la ponencia y dice que me encantó la importancia que le diste a la labor social y pública dentro de la colección. Ese es un punto muy importante. Sí, lo creo. Digo, es, no se puede entender la colección si no está esta contraparte. Pues es algo clave, ¿no? Sí. Maestro, también, Tere Vázquez nuevamente le pregunta, bueno, no solo es un recurso de archivo y patrimonial, sino generador de identidad, aunque ahí hay varias miradas coloniales y descoloniales. Y bueno, le pregunta, ¿podría abundar sobre este punto? También es algo pues muy largo. Que... Sí, claro. Pero bueno, un ejemplo muy bueno para esto, precisamente está en uno de los estudios que referí, que es el que hizo Débora Poole y Gabriela Zamorano. Yo les recomendaría precisamente buscar el trabajo de estas investigadoras en internet porque ha sido muy importante su aproximación, su acercamiento en este caso a la colección, su donación de este material. Y en el caso particular de Débora Poole, tiene un libro que es muy difícil también de conseguir, pero por ahí en internet encuentra uno, que tiene que ver con el Perú y la zona del Cusco y la fotografía. Habla de una economía política de las imágenes y creo que es una aproximación teórica que vale la pena para este tipo de acercamientos, ¿no? Que tratan desde otro lugar, digamos, y por ahí tanto Débora Poole como Gabriela Zamorano, yo creo que es han hecho un trabajo muy, muy importante, ¿no? Y la última pregunta la hace Fátima C. Bueno, sí, hace Fátima C. Dice,
La intensa actividad y liderazgo de Toledo, vinculada con la fotografía, ¿se ha sostenido con ese mismo dinamismo hoy en día? Sí, yo creo que por eso al final quería mostrar esa imagen de estos jóvenes que ya no están tan, bueno, son jóvenes, pero están en su momento. O sea, de hecho, si uno ve algo que también existe, es que él tuvo la fortuna de alcanzar a pasar la estafeta. O sea, Daniel Brema, que está en el Centro de las Artes de San Agustín, Fausto Naum, que está en el Centro Álvarez Bravo, Hassan Jara, que está en el IAGO, la propia Sara Elitzgar, que es quien lleva ahora la Asociación de Amigos. Entonces ellos son jóvenes que están pues en un momento clave para que se pueda pensar en que, sin duda, ellos tuvieron toda la oportunidad y los años de formación con el maestro como para tomar la estafeta. Y obviamente es otro tiempo, son otras condiciones, pero al menos en mi caso yo pienso que me da mucha esperanza que esto pueda seguir en otro modo, ¿no? Eso está sucediendo. De hecho, si uno va a Oaxaca y se da cuenta uno del movimiento, de las cosas que están sucediendo, sin duda hay un movimiento cultural que permanece, que no es fácil a veces también comprender. Y tiene muchas aristas. Hay un libro de Abraham Naón, precisamente, que recientemente se reeditó, que es muy importante identificar, que es Arte Política en Oaxaca. Y que, digamos, que van haciendo todos estos referentes la posibilidad también de pensar qué pasó antes, qué ha sucedido recientemente y qué puede pasar después, ¿no? Bueno, este es un comentario, dice Laura Piace. Muy interesante la política de gestión de las colecciones, su dinámica y cómo desarrollan el potencial de las mismas. Felicidades por su ponencia. Bueno, contestar esto de cómo desarrollan el potencial de las mismas. Y tal vez se pueda referir, bueno, esta es otra pregunta, a lo mejor se pueden unir. Dice maestro de María Elena Ledesma Becerril, dice, ¿podría compartir su opinión? Esta es una pregunta muy bonita. ¿Podría compartir su opinión acerca de la participación e involucramiento de niños y jóvenes con las colecciones fotográficas? Claro, sí, pues es parte de, o sea, como comentaba, ¿no? Creo que la experiencia de la Casa de Cultura de Juchitán, por eso es tan importante en su momento, ¿no? Porque finalmente ahí se generó todo. Esta idea que retomaron después de germinar fue un término muy afortunado para decir, bueno, ¿cómo es que Juchitán en un momento dado tuvo esa proyección y esa calidad, digamos, en su proyecto cultural? Y finalmente ahí lo que uno identifica es algo que también, por ejemplo, por eso decía de Lisa Ramírez, de Víctor de la Cruz, de Macario Matus, entre muchos otros, Guillermo Petrikovsky, muchos intelectuales, poetas, cantantes, músicos, ¿no? Que en su momento hicieron, pues eso, florecer la cultura en Juchitán de una manera completamente distinta a lo que se podía pensar de manera propiamente tradicional. Y desde ahí, digamos, toda esta efervescencia que sucedió en su momento, cómo después se trasladó a Oaxaca. Y en estos años, desde la fundación del IAGO hasta, digamos, la fundación del Centro de San Agustín en 2006, precisamente, son unos años de florecimiento impresionante, ¿no? Cuando uno lo ve ahí, que ve, bueno, no solo los espacios del maestro Toledo, sino también los otros que funda el Museo Textil o el Centro Cultural San Pablo o el Museo de la Filatelia, ¿no? que se forman a partir de la iniciativa de la Fundación Harp. Y ve uno también otras iniciativas mucho menos visibles, ¿no? Pero esta que comentaba, por ejemplo, de Gelatao, ¿no? Del grupo que finalmente acogió el taller de Mariana Rosenberg, donde está Jaime Martínez Luna, y que han hecho una labor muy valiosa de reconocimiento intelectual de lo que implica vivir en comunidad,
y el generar desde esta comunidad lo que esta comunidad requiere culturalmente, accediendo a los nuevos medios, ¿no? O a los medios, ¿no? Que ya no son tan nuevos, pero de una manera pues completamente adecuada a sus necesidades, ¿no? Pues pues miren, nos queda un minutito, bueno, dos minutitos. Si ustedes quieren dar cerrar una conclusión de este evento tan importante en el trabajo de archivos, en su difusión. Bueno, ese es verdaderamente encomiable y admirable todo este trabajo que se ha realizado en el archivo y sobre todo el personaje tan importante, ¿no? Sí, sin duda. Les dejo los dos minutitos para que ustedes concluyan y pues ya nos despedimos y esperamos que pronto nos volvamos a ver. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Alejandro, pues yo lo único que puedo decir es que estoy realmente impresionada con la labor que has realizado, con la labor del maestro Toledo, con todo lo que significa Oaxaca, ¿no? Y el legado que dejó Toledo. Entonces creo que tienes en tus manos un tesoro que has sabido manejar y que yo creo que va a tener todavía muchos, muchos frutos hacia adelante. Desde luego que siempre nos van a quedar deseos, interrogantes de estar ahí, de ver, de presenciar, ¿no? ¿Cómo se van logrando todos estos frutos? Pues no me queda más que agradecer tu charla, agradecer al Instituto de Investigaciones Estéticas, a SINAFO, a Fátima C., a la doctora Rocío, pues por esta hospitalidad. Te cedo la palabra, Alejandro, el minuto que queda. Sí, muchas gracias. Pues igual, nada más agradecer a todos los que estuvieron presentes a la distancia, desgraciadamente, ¿no? Siempre vamos a añorar vernos, ¿no? Pero bueno, yo repito un poco lo que dije al principio, es una labor de todos. La verdad es que ese es el gran legado, yo pienso, del maestro. O sea, hablar desde una visión muy propia, muy personal, pero hablar desde todos lados, digamos, desde en relación a todos, porque finalmente lo que hay en estas colecciones es una labor de muchas personas que se adhirieron o se adhieren en su momento a esa iniciativa que es ejemplar, sin duda. O sea, es algo que tiene mucho sentido pensarla en México siempre, ¿no? Y pensarla en relación a lo que puede ser la cultura en México. Bien, pues aplausos, aplausos, se lo escuchen, muchos aplausos. Gracias. Gracias.